las tardes con usted nuestra conductora, Majo Lozano. ¡Hola! ¡Ay! Se había quedado dormida. Ahí va. ¡Bien! Chicos, hoy no puedo hacer mucho movimiento porque rompo una cámara. Se puede. ¡Ay, por favor! ¿Qué te estás poniendo grande? Pido disculpas por el horario, pero bueno, no me sostiene. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en vivo, directamente. Tenemos un programa tan lleno de cosas que nos vamos a quedar hasta las 9 hoy. No, mentira. No, vamos a ir, después vienen nuestros amigos de Hay Que Ver, porque el 9 está en vivo, señoras y señores. Vamos a dar comienzo a este programa. Antes que nada me voy a acercar porque yo sé que Leo también la quería mucho. Vamos a dedicarle este programa a la hermosa, hermosa Betty Elizalde. Sí, señora. Gracias. Hermosa compañera, mujer de radio, si las hay. Tuve el placer de conocerla, de charlar, una mujer tan, tan hermosa. Sumamente inteligente, además. Tremenda, aparte, mujer de radio con todas las letras. Ella venía de una enfermedad de hace un par de años. Sí, desde el 2015 estaba medio complicada su salud. Sí. Se había retirado también de los medios. Sí. En las últimas semanas empezó a complicarse más su estado de salud. Sí. Era un deceso inminente, lamentablemente, y hoy, a los 78 años, nos enterábamos que dejó de existir, pero va a quedar en el recuerdo de la televisión, de las noticias, de la locución, marcando hermosa, el camino de mucha gente que se inició en el medio por ella y que le dio laburo ella, ¿no? Sí. Como bien lo supo hacer con tanta gente famosa, que hoy es famosa. Muy generosa, Betty, una mujer muy talentosa, así que desde acá la vamos a recordar siempre a nuestra hermosa Betty Elizalde. Hizo tele también, pero bueno, para los que amamos la radio, Betty ha sido un gran referente, así que le dedicamos este programa y todos, pero hoy en un día tan, tan, tan especial para la radio. Ya que estás contando esto, déjame que cuente la radio, que los restos de Betty son velados en la casa Zuccotti desde las 7 de la tarde de hoy hasta las 12 de la noche y mañana de 8 a 14. Después se va a llevar el último adiós a cabo en el cementerio de La Chacarita. A su familia y a su gente y a todos los que las quisimos, como se despide a una gente, enorme, a una persona como ella, con un gran aplauso. Un aplauso. Hermosa Betty, hermosa, 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 hermosa Betty, así que nuestro todo el amor desde acá, desde toda la tarde para ella, obviamente, y para toda su familia y sus amigos más cercanos. Bueno, atención porque otro escándalo divas de la televisión argentina. Me tenés. Un ratito, así como les contamos el otro día todo lo que acontecía con Mirtha Legrand, la producción maliciosa, como lo es cualquier producción de televisión, dijo, ¿es el ocaso de las divas? Vamos a hablar del ocaso de Susana Jiménez. Telefe decidió levantar el último especial de Susana, Flor de Bolón, que te lo anticipamos acá hace mes y medio. Lo desmintieron, pero hoy todos los detalles de la gran figura de la televisión argentina. ¿Qué pasó con Susana Jiménez y qué se viene, si se viene, un 2019 con Susana en el canal de Las Pelotas? Perfecto, perfecto. Nosotros tenemos nuestra vida, que es la señora Carla Chumnowski. Gracias. Gracias, Carlita. Gracias por hacer este día especial. Gracias. ¿Te pusiste algo ahí? ¿Qué pasó? Sí, unos kilos de más me puse. No, me están avisando. Sí, es un día complejo. Estamos con nuestro compañero Luis Grimaldi, que es periodista de Tele9, obviamente nuestro gran compañero, que está en el móvil, está en la 9 de julio. Luis, ¿cómo va? ¿Nos escuchás bien? Contanos qué es lo que está pasando ahí. Sí, perfectamente, te escucho, Maju, perfectamente. Hubo una detención de último momento de tres menores que se encontraban aquí muy cerca donde comenzaba la marcha, que es contra el G20, que se hace en todos los países, y estos tres chicos estaban con remeras negras caminando y fueron detenidos por personal policial. Hay un operativo muy amplio en este momento, parece desmesurado, pero en realidad hay que hacer una autocrítica. Cuando ocurren este tipo de detenciones, estando el padre inclusive en el lugar, se amontona mucho gente, los medios y demás, con lo cual todo se agranda ante algo que a lo mejor puede ser menor. Hay un carro celular esperándolos acá, supuestamente para detenerlos, pero nos decían que esto es una contradicción, porque al ser menores de edad, Maju, hay como derechos del niño internacional que los asisten, más estando el padre. En realidad el padre quedaría como imputado y sería a quien tienen que darle los chicos. Lo estamos viendo acá en vivo en este momento, es un operativo que trajo mucho revuelo en el lugar cuando todo venía bastante tranquilo por el momento, Maju. Sí,
Sí, venía... ¿Por qué los detuvieron? ¿Se sabe, Luis? Bueno, ahí están revisando las mochilas. Vamos a intentar de llegar con Javier si podemos, porque tenemos que pasar por el cerco. Pero hay... por un lado se decía que estaba como el intento de armar una bomba Molotov. Esto todavía es discutible, no lo sabemos, no lo podemos comprobar. Hay una botella, hay pirotecnia, un martillo. El martillo te puede dar la posibilidad de pensar que viniste a trabajar, que vas a trabajar o que podés romper una calle y generar piedras como para después arrojarlas contra la policía. O sea que se está averiguando todo eso, se tomó una persona en calidad de testigo y está el papá, que es el que va a responder y el que está en calidad de imputado, que nos dijo que trabaja en el Senado de hace más de 21 años. Cuando hablamos con él en algún momento. Supo, esta mañana todos recibimos imágenes de un auto en las inmediaciones del Congreso con bombas Molotov. Empezaron a circular y hay una alarma al respecto. ¿Qué información manejas sobre el tema? Sobre ese tema, que fue muy cerquita de acá, dos personas fueron detenidas, luego, porque justamente había una camioneta que estaba parada por la calle Solís, en donde se encontraron 25 handys con sus bases, y esto fue requisado, secuestrado por policía de la ciudad, luego fueron detenidos en Madero, en la comisaría 52, si mal no recuerdo. Es mucha la gente que ves, nosotros estamos viendo imágenes, por supuesto, del móvil, de la cobertura del noticiero, pero ¿se esperaba más gente? Mirá, nos vamos a acercar un poquitito. Caminamos por acá, por lugar derecho, que es Lima y 9 de julio. Hay una estación de Nafta muy importante. Y sobre lo que es el Metrobús está pasando la gente, que esto ya es, como te diría, la mitad de la marcha, porque empezó muy temprano. Esto es gente que está viniendo por el puente Pueyrredón. Yo creo que sí, que hay mucha gente. Hay un estricto control policial y la mayoría de las agrupaciones son las que se manifiestan tanto en Argentina que confluyen con las del G20 en cualquier lugar del mundo. O sea que esto se va a sumar con la gente que vaya a empezar a marchar por otro lado para llegar hasta el Congreso, donde es el lugar que está habilitado para esto. Hasta ahora te diría que todo lo que está pidiendo la policía, que es, y lo que pidió la ministra de Seguridad, que no haya palos, que no haya gente en capuchada, lo estamos viendo, se están cumpliendo esas normas. Lo que ocurra después ya sería, bueno, materia de investigación, pero en principio acá no hemos notado nada extraño y de hecho el operativo policial de la Federal, de Prefectura, de Gendarmería es muy fuerte como para poder detectar cualquier tipo de anomalía. ¿Hay mucha presencia de efectivos? Sí, hubo... pero muchísima. Ahora en estos momentos están abocados allá a la derecha, si me ayudás, Javi, con este operativo. Son muy pocos en relación a todo lo que vimos, porque toda la zona del Congreso y alrededores y Constitución está, pero repleta de policía de la Federal, de todas las fuerzas de seguridad. Luis, con motos y demás, preparados para cualquier ocasión. Sí. Luis, ¿cómo te va? Carla Chundosky te saluda. Quería preguntarte en qué circunstancia detienen a los tres chicos. Digamos, ¿qué fue lo que los hizo llamativos? Los tres chicos estaban vestidos de negros igual, caminando. Le llamó la atención a la policía que estuvieran, no estaban ni siquiera dentro de la marcha, estaban a un costado. Y al momento vimos que estaba todo tranquilo y se hizo ese despliegue. Se ven las mochilas y demás, y ahora está en materia de investigación. Yo no veo gravedad, ¿viste? La verdad que no veo una cosa tan grave, pero... Y el padre, lo poquito que hablé con él, me dijo que la detención que se hizo se está llevando correctamente, que no siente que haya sido nada grave en manifestación. Esto contrario a lo que estaban diciendo algunos partidos de izquierda, ¿no? Te lo pregunto porque... Que estaban enojados con lo que estaba ocurriendo. El padre estaba muy tranquilo. Pero o sea que los detienen estando con el papá de uno. Sí, y haciendo nada. No tenían un cuchillo, un revólver, una botella cortada, nunca nada. Habían visto al padre. No habían visto al padre, ok. Claro, nunca habían visto al padre. En realidad... habían visto que estaban los tres chicos. Después el padre se suma, iban a manifestarse seguramente, pero lo que manifiestan es que son chicos que trabajan para una murga y que todo lo que tenían de pirotecnia y demás tiene que ver con eso de la murga. Los chicos. Bueno, ahora están ahí, está el papá al lado, están los tres chicos. Luis. Sí, y son menores de 15 años. Luis, ¿hubo algún otro disturbio, algo que conozcas que haya sucedido en las últimas horas?
No, en realidad confirmado es lo que hablamos recién con esos detenidos y después en otro lugar no pasó nada. Sí hay mucho control, como te decía, muchísimo control de toda la marcha. Ves que pasa todo el tiempo, ¿no? Sí, mucha gente, súper tranquilo. Están distintas agrupaciones, pero sí, muy tranquilos. Van a manifestarse, inclusive te decía, con esta gente que viene de todo el mundo, inclusive de Hamburgo, donde hubo manifestaciones contra el G20 tremendo, muy fuertes, y con las consignas. Claro. Obvio, con las consignas, ¿no? Que son anti-G20 que están en este lugar. Pero hasta ahora se está desarrollando con total normalidad, con los cánticos y los gritos lógicos de gente que está en contra de esto. Tal cual. Perfecto, Luis. Bueno, Luis, estamos atentos a vos y cualquier cosa en un ratito volvemos contigo. Gracias, Luis. Dale. Gracias, gracias. Nuestro compañero Luis Grimalde desde Telenueve cubriendo ahí la contramarcha. Sería, por suerte, absoluta tranquilidad. Rara esas tres detenciones, explíquenmela. Y bueno, hay que justificar el operativo. Claro, es más justificado que porque es una cumbre de las personalidades que están, no hace falta justificar. Claro. Pero me llama la atención. A todos. Está bien. Bueno, que siga todo en calma. Está bueno que la gente también pueda ir a decir que está en contra, que no está de acuerdo. Sí, pero, todo en lo pero, posible, sí, claro, ¿no? Digo, porque pero, también pero, hay seis detenciones vinculadas al armado de bombas molotov. Sí, las imágenes que circulaban hoy eran sí, fuertes. Sí, bueno, hay esperemos mucha que sea con, parte con de la calma. Manifestación no es individuos que están en contra, así aisladamente, del G20. Hay mucha agrupación política. Claro. Digo, hay toda una cuestión de fondo que es por la que sube la alerta el gobierno. Está perfecto. Bueno, esperemos que sea con tranquilidad también. Bueno, ¿qué pasó? No todo es tranquilo. Vos querés algo tranquilo y nada es tranquilo porque se armó otro lío en Telefe con Susana Jiménez. ¡Pero por la favor! La diva de los teléfonos. Parece que a Susana, a partir de que cumplió los 30 años, las cosas por ahí no le iban como tenía programado. Primero, este año tenía ganas de hacer su ciclo, como todos los años. Sí. Ciclo dos veces por semana o me una hizo vez por dudar semana. De los 30 años. Yo dije, pero quiere más. No, los 30 años, claro, de programa. Yo me quedé también. Jamás te voy a contradecir al aire, ¿viste? No. ¿Susana tiene 30? Susana tiene 30. En cada pata hay más, pero tiene 30. Chico, no. Hay cada uno que dice que tiene 28, 29, 30. Claro, sí. Vos los tenés realmente. Sí. Bueno, Susana lleva los 74 que tiene, muy hermosa. Bien puestos. Está impecable, de verdad, una figura envidiable. Y para mí, como digo siempre, a mi criterio, muy objetivo, es la máxima figura de nuestra televisión. Obvio. Más que Mirta, más que Tinelli, a mi criterio. Entiendo yo, de esa manera lo veo. Y después de que cumplió los 30 años, se venía, bueno, más allá de todos esos especiales y de todo ese armado del festejo, el último programa de los 30 años en el Gran Rex y demás, una temporada que fue medio como agarrada de los pelos, porque ya ha entrado el año, que arranca Susana, que no arranca. Bueno, no, este año vamos a hacer cuatro especiales. Hace mes y medio, me saltaron todos a la yugular, gente importante desmintiendo la información que contamos acá, que Susana estaba cansada de viajar, que no le estaban cumpliendo con lo que ella quería y que peligraba el especial con Maluma y el último. Finalmente el de Maluma se hizo, Maluma lo contamos, baby. Lo mostramos, pero el último especial de Susana, que iba a ser un especial de especiales con cosas nuevas, ningún invitado en particular, cuatro el último se levantó. ¿Por decisión de quién? De Susana, de Telefe, de los directivos, de la parte artística, ¿de su productor? ¿De quién? Esa es la pregunta. Susana no está conforme y esa es la realidad. Obvio que te lo van a desmentir, que lo van a minimizar y demás cuando uno va y consulta a quien tiene que consultar. Ningún productor de Susana te va a decir, sí, lo que están diciendo es verdad, Susana está enojada. La verdad es esa y a vos, Maju, no te quiero comprometer, pero más de una vez escuchaste alguna conversación mía con alguien importante donde acreditaba... Te está haciendo cargo a vos, eso no sin dar nombres, pero que haya acreditado lo que estoy contando. Yo escuché mensaje postalina. Terrible. Me acuerdo, antes de... Voy a decir el anteúltimo especial de Susana, que era el de Maluma, que se armó un candombe tremendo, que vos lo contaste acá, que tenía que ver con qué día lo iban a poner. En el canal no querían levantar la novela, o querían ponerlo más tarde. Claro, Susana porque dijo, yo no voy a ir a las 11:30 de la noche. Exactamente. No digo que no tenga derecho, pero ¿no está un poco hinchapelota Susana? Vos lo decís porque hace solo cuatro especiales al año y está cansada. Bueno, el otro día escuchaba un periodista que decía, Susana hizo el gran año de televisión con cuatro especiales, el gran año... No, me parece que lo hizo lo más que Mirta que Susana. Que también, chicos, si Mirta no pide, que nos queda.
sea, claro. Está bien, ella... sí, Mirta, mira, está, porque estaba pensando bueno, en Mirta... Porque el otro día hablábamos de todo lo que le pasaba a Mirta. Para mí también es una diva, digo, y Marcelo, digo, hay gente importante. Pero digo, calculo que Susana tendrá ganas de trabajar en ciertas condiciones y si no, no y trabaja. Y con cierta comodidad y que le den todo servido lo que ella pide porque obvio, es la figura chicos, es más importante. Bueno, también tiene razón lo que decía Tati. Es un año bravo para la... pedir. Claro, es un año bravo, no hay mucha plata en la tele. No hay plata. Entonces, no hay mucha, ni poca, no hay. Pero yo digo, no sé si es estrictamente así, pero además la entrevista de Susana era como muy poquitos días antes del recital de Maluma. O sea, yo pensé que más allá de la nota alucinante que hizo, del informe, de descontracturado, del chonguerío, lo que ya sabemos, pensé que era también algo como un arreglo con el canal. Me extraña el tema de la discusión por el horario. Hubo discusión, ¿por qué? Porque en el canal le va muy bien con La Voz. De hecho, es uno de los programas más vistos cada día cuando vemos la planilla de Ibope. Sí. Después le pega la novela de Telefe, 100 días para enamorarse, que para mí fue la ficción del año. Le fue excelentemente bien. Le queda una semana de... Ya terminaron las grabaciones ayer, ¿no? Sí, había una foto, de Carla Peterson, sí. Le quedan unas 8 capítulos, le quedan a la ficción de Telefe. Entonces Telefe no quería levantar 100 días para enamorarse y quería a Susana pegarla después de 100 días para enamorarse. Y Susana, ¿qué dijo? Después de que me rompí, no sé si, después de que me rompí el culo para grabar este especial, me van a mandar 11:30 de la noche. Olvídense. ¿Por qué conté esto yo acá? Porque las primeras promociones del canal decían muy pronto el especial de Susana. Cuando Susana lo ve publicado 23:30 al aire, ahí pega el grito en el cielo y dice, o sale 22:30 o no les dejo usar las imágenes. Palabra más, palabra menos. Eso es lo que cuestionaron, que contamos en este programa y lo desmintieron, pero fue tal cual lo conté. Es más, decide programación levantar ese día 100 días para enamorarse y emitir pegado a La Voz el especial de Susana, que le fue bárbaro, 16 y pico. Claro. Le fue bárbaro. Muy bien. Ahora te hago esta pregunta. ¿Susana no tiene un contrato firmado por el cual pueden emitir las imágenes que generan de ella? Me quedé pensando esto. Por eso digo que quizás el reclamo de ella fue de la boca para afuera, pero ese reclamo existió al margen de que pueda ejercerlo o hacerlo valer o no. Vos podés decir, no quiero que salga esta nota si no sale en este horario y si vos tenés un contrato firmado, que las imágenes son del canal, la van a emitir en el momento que se les cante el tuje, ¿no? Bueno, pero Susana tiene otro tipo de relación también con Telefe. Tiene una muy buena relación porque además llevó al canal a convertirse también en la primera ministra. Claro. Y vendría a ser, ¿no? Es que sí. Pero esto vos decís que es absoluta decisión de Susana no hacer el último especial y no una decisión del canal. No, yo te voy a decir la conclusión que saco. Me parece que llegaron a un acuerdo y así como decidieron en un momento, marzo, abril, mayo, no empezaba el programa y dijeron, vamos a hacer 4 especiales. Creo que de común acuerdo y por cómo le está yendo a La Voz, por lo que queda de 100 días, digo, hay que hacer un especial que todavía no está resuelto cómo iba a ser. Si iba a ser en Punta del Este, si iba a ser la privacidad un día en la casa de Susana. No estaba previsto cómo iba a ser. No está grabado ese último especial. No. Salvo que me digas que comercialmente es una bomba, digo, los 16 puntos del especial no le cambian la vida hoy a Telefe. No, si no es la Miguel, por eso digo, la verdad es más caro por eso el mismo, de Susana. Entiendo y además, que me parece que tiene más que ver con yo creo que lo haga o no, Telefe, la plata de Susana a nivel anual estaba puesta. No sé. Haga un programa 3 o 5. No pero sé. No es lo único que está pasando en Telefe. Igual es Susana. Porque me confirmaron... Está bien, Maju, pero es un año... Pero ella debe tener un caché por la temporada. Claro, haga 1 o 5 seguro. Especiales. Sí. No le van solo a descontar... Solo para que la tenga otro canal, y por sí. si acaso. Bueno, por, eso por se llama exclusividad. Está bien. Algo que hoy en la televisión argentina ocurre no existe, con 3 figuras. Sí. Tinelli, Susana y Mirta. Porque ni siquiera Moria tiene exclusividad donde está trabajando. Y Marley. Marley debe tener... Debe tener. Sí, ponle que Marley pueda debe tener... Haber, perdón, no, no, sé. No, porque, a ver, con todo lo que lo respeto a Alejandro y me parece que ha hecho una carrera brillante, divino. Insisto, me parece que las tres... los tres divos a nivel artístico son Mirta, Susana y Tinelli. Uh-huh. Por sobre ellos, creo yo, Susana. Me parece a mí, yo lo veo así, ¿no? Sí, por todo lo que mueve. A Tinelli lo ves en un evento, a Mirta también, pero Susana, si no está toda puesta ahí, no hace absolutamente nada. Aparte llega Susana y es... Por eso. Está muy bien. Sí, está bien. No es lo único que por ahí a Telefe hoy le produce un dolor de cabeza. ¿Qué más? Porque terminando el año, entrando en el último mes del año, hay más bajas. El Graf dice abandono masivo de figuras. Yo no sé si es el título que le pondría porque después se la agarran conmigo. Es un montón, chicos. Pero tengo confirmado un conductor que nos sigue el año que viene, que lo tiramos ya y así porque era de ayer, es Damián de Santo. Sí. Que en algún momento contamos, nos sigue. El éxodo de conductores de Morphy. Se va el señor Damián de Santo.
ese. Se va la señora Malena Ginsburg, que lo puse hace un rato en Twitter, Male, también, ¿sí? De Murphy. Y se va, dicen, que no le renovarían el contrato a Nicolás Repetto, que tampoco tiene una buena relación con sus compañeras de laburo. Ya lo contamos el viernes acá. Son las tres figuras de Telefe, cada una en el grado de importancia que cada uno entienda. No van a ser parte del canal de las pelotas el año que viene. Creo que Susana sí tiene una intención de hacer todo un año con el programa habitual de una vez o dos por semana y que por eso no iba a hacer teatro, como se lo dijo a Yankelevich. Olvídense del teatro. Pero Murphy no, sigue. Murphy sigue. Sin, ay, perdón, y Connie Ansaldi, que también se, bueno, se fue del canal. Bueno, que terminó ahora, sí. Hoy terminó Connie. Sí. De Murphy y de... Sí, sí, que la despidieron también muy afectuosamente, sí, muchos con tweets, muchas fotos. Pero bueno, son las figuras que dejan el canal, le sumamos a esto Connie, que no está en la placa. Por eso decimos, es un año raro, raro para toda la televisión. Sí, que Telefe claro, también, ahora me enteré, decide no controlar también más el minuto a minuto de rating. ¿Cómo? Es la época del año. Que se definen estas cosas. Que se definen estas cosas. Claro, que se es la época del año que te enterás y te echaron, que es algo muy lindo que pasa para las fiestas. Sí. Dicen que ya no trabajamos más. Es un momento muy lindo donde te esperan con la caja de zapato y tus cositas en la puerta del canal. De Navidad y la caja de retirado. Hay gente, productores de noticieros, de novela, conductores de noticieros que han querido entrar y les han dicho... No podés entrar. Eso es horrible. Pasa en la tele, pasa en la radio también. Y pasa en todas partes. Pero cuando vos tenés un vínculo del tipo que hace años te ves llegar, que es la persona encargada del canal, el portero, como le quieran llamar, y te dice, señor, discúlpeme, señora, hoy no lo puedo dejar pasar, ha pasado mucho. Está bien. Bueno, también vendrá gente nueva a la tele. Y la tele todo el tiempo se renueva. Lo que se va a renovar es este corte hermoso que vas a hacer en este momento. Así que vaya, mójese las patas con algo fresco y volvemos en un ratito todas las tardes acá. ¿Eh? Te lo digo yo, con estos pechos. Seguimos en vivo en todas las tardes, sí, con nuestra... Gracias a Bendita que nos ha cedido amablemente a nuestra Carlita Chumnoff. Muy bien, grosa Carla, que tiene que volver a tener su propio programa. Sí, gracias. ¿Cuándo volvemos? No sé, me dijeron que te... que nada. No, tengo mi programa en Canal de la Ciudad. Sí, que tenés que venir. Yo le dije, yo te quiero sacar a andar en bici. Sí, pero sí, estaría buenísimo. No, pero buenísimo porque vas charlando. Sí, o sea, lo mismo que en el auto, pero en la bici, viste, que también está. Y de paso haces un poco de ejercicio. Y aparte, Carla es de las que te sacan sin que vos te des cuenta. Vas charlando y de repente te vas hablando. Dijiste todo. Bueno, vos no es muy difícil. No, viste que yo soy lengua suelta. El día que se armó ayer. Ya sé que ahora vamos con otra cosa, con el quilombo de Pampita, que yo me acuerdo, que no se quiso sacar la foto con vos, empezaron... Bueno. ¡Qué buscarroña! Yo no soy buscarroña, buscarroña la otra que podría haber posado y se sacaba una foto con Majo. Y vos dejaste una por contar. Dejaste de pendiente. Sí, no le contaste nada. Colegas me preguntaron qué es lo que Majo pasó tan mal en los Martín Fierro que no terminó de contarlo. Me lo llevaría a la tumba. Qué aburrido. Hiciste el programa de Carlita y te voy a cuando eso lo de Carlita. Acordate de la pregunta, Carla. Sí. Continúa el tema Cabré también. Sí. Me tiene podido, Cabré más cabrero que nunca. Sí. O más cabrón, como quieran. ¿Ya están nuestros estudios? Ya está. ¿Puedo anunciarla? Sí, así es. Señor productor, ¿puedo anunciarla? Sí, está acá. Está acá Yasmín Cortis. ¡Vamos, Yasmín! Venga, Yasmín. Venga por acá. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, chicos. Hola, ¿cómo va? Ya está Yasmín. Un vaso de agua ahí. Bueno, un gusto. ¿Cómo le va? Ya está Yasmín. Bien, muy bien. Gracias por venir. Tengo una pregunta directa para hacerle a Yasmín. Yasmín, agarra el agua si querés y se la tirás, si te molesta. De verdad, porque nosotros nunca nos grabó unos audios al comienzo de su aparición con todo este escándalo de Laurita Cabré, que la rajaron, pobre, solidaridad absoluta con la pérdida del laburo, que es espantoso. Pero la pregunta es, ¿vos te acordás literalmente cuándo fue la última vez que te acostaste con Cabré? ¡Ay! ¡Ay, Arjona! De menos a más, nos dijeron. No, pero ¿te acordás, Yasmín? Sí, sí, cantó una canción de Arjona. ¿Cuándo fue la última vez? Y fue después que él empezó a mostrarse con Laurita o antes. No, antes. De que se empieza a mostrar, fue antes. ¿Y de que vos lo sepas? En agosto nos dejamos de ver. Y fue cuando... ¿Y qué? ¿Y de que vos lo sepas? 2 semanas antes, más o menos. Perfecto, porque ella lo supo antes de que salieran esas fotos. Sí,
Sí, sí, lo sé. O sea, él estaba con Laurita todavía y se seguía. O sea, él estaba con vos y empezó a salir con Laurita. Sí. Fue en paralelo. Eso sí, es lo que sí, quería. Por eso la pregunta de cuándo fue la última vez que ellos. Por eso, pero digo, una cosa es que sea público y otra es que ya han estudiado la relación. Claro, que uno sabe. No, no, no tengo la certeza, pero sí uno se da cuenta cuando las cosas están medio raras. Sí, claro. Semanitas. ¿Y en el elenco de Sugar sabían que vos estabas con Cabré? Mira, yo no había hablado con muchos, solo con los más íntimos. Pero esas cosas. Pero después me enteré, claro, que todos ahí me decían, che, ¿cómo estás? Claro, de repente todos me daban como el pésame. Claro. ¿Qué es eso? Que me viene a dar el pésame, sí. Pensé que no lo sabía nadie, decía vos. Claro. Era la nueva viuda mediática. Claro. Eso, ¿vos sí, tenías sí. La esperanza de que se pusieran de novio seriamente con Cabré? Yo creo que cuando estás, o sea, estás bien con alguien, sí. ¿Por qué no? Eso pensaba yo. Sí. Como el tema era trabajar juntos, cuando trabajas juntos, viste, a veces por ahí sos más recatado. Aparte tiene esperemos a que termine la obra, a ver qué pasa. Eso te decía él. Él te decía que después de la obra blanqueaban, sí. No que está, que era de trampa. No, bueno, no me lo decía con esas palabras. Pero no era como, a ver qué pasa cuando nos dejamos de ver en el trabajo. Pero vos entendías que no era de trampa. O sea, cuando querían estar, no se ocultaban. No era que no... ¿O sí? No, no nos mostrábamos. Pero por él. Pero no era, que, pero no era Trump, claro. No, pero tampoco no, que andaba no parecía que era de trampa. Era por una cuestión más. Está bien, más pero de... no fue una sola vez y chau. Perdóname, no, la relación. No. Trabajaban juntos. Si estaban de... Cuando... Digo, yo salgo con un productor que trabaja acá. Cuando me voy... Bueno, si yo saliera con un productor que trabaja acá y no es de trampa, cuando me voy, muchas veces me voy con él o lo saludo con un pico. Digo, si no, es porque me están ocultando. Bueno, pero hay una diferencia entre trampa y ser discreto. O sea, yo me lo tomaba más por un tema de precaución. Y sí, porque cuando precisamente no estás de novio, es como... Vos lo aceptás. ¿Para qué? Claro. Y no te daba miedo porque yo me imagino esa situación cuando alguien del elenco a lo mejor tiene algún tipo de relación o de flirteo con la figura, siempre creo que está más en desventaja en la situación donde si eso no prolifera, a lo mejor pasa algo negativo. Claro. Y yo pensé que a lo mejor vos también tenías tus recaudos como que en otra hacienda por si no funcionaba. No, nunca me lo planteé así. Era como que yo estaba bien y me limitaba a ser feliz, digamos, con eso que me estaba pasando. ¿Y lograste ser feliz? ¿Lograste ser feliz? Sí, yo estaba muy contenta. Iba a trabajar de por sí ya, ir a trabajar al teatro. O sea, y cuando todo, hay alguien que te gusta, claro, valor, sí. Sí, me sentía como en el mar y te empezás a bañar, qué sé yo. Eso pasa cosas rarísimas. Yo me empecé a bañar. Sí, uno se ilusiona. Lo que yo no termino de entender es si había un acuerdo ahí de no hacerlo público. ¿Por qué hacerlo público cuando ella está con otra persona? Digo, si te callaste mientras salían, sí. ¿Por qué cuando ya no? Porque el tema era que nadie supiera o que por esto que estábamos trabajando. Cuando yo me di cuenta que ya había trascendido, era como... una cosa es que haya trascendido en el grupo del elenco de Sugar y otra cosa es pararte en Showmatch. Y, se lo preguntaron también, si no parece que perdón, la vamos a atacar. Ya en camarines, en maquillaje, todo era como... Claro. Entonces, ya se sabía. Era el tampoco no tiene nada de malo, chicos. Si a vos te preguntan, che, ¿estuviste saliendo con, no sé, con Lío? Sí, bueno, sí, la verdad que nos gustábamos. ¿Qué no tiene nada de malo? Si vos no estabas con nadie y él no estaba con nadie. Eso, yo me lo planteé también en un momento como que me reveló. Como si uno hubiera hecho algo malo. Eso, exactamente eso. Ahora, ¿qué recuerdo tenés de tu relación, de tu vínculo con Nicolás? Porque cuando vos lo conocés a él o cuando empezás a mantener este vínculo que va más allá de lo laboral, privado, sí. Como de noviecitos escondidos, si querés llamarle de alguna manera, ya sabías el historial y la fama de depredador que tenía Nicolás. Con todas las mujeres a las que ha dejado tiradas, arruinadas... Hablen en confianza con Soledad Fandinho cuando tenga ganas de hablar y con Eugenia Tobal. Bueno, pero estuvo 3 años Soledad Fandinho. Bueno, ¿cuánto tiempo estuvo Eugenia Tobal? Se casó, digo. Alguien tiene que le genera algo. Bueno. O sea, las denuncias que hace Eugenia Tobal son realmente... Yo como mujer pensaría si estar con una persona... de quien dicen todas esas cosas, o que se sabe todas esas cosas que pasaron en esa relación. Por eso la pregunta a Yasmín, cuando ella empieza ese vínculo con él, ¿ya sabía de toda esta, de todo este historial y fama de Cabré? Sí, igual por ahí las personas más del medio sabían exactamente de qué constaban las acusaciones y eso. Yo estaba un poco al margen, la verdad, y también es como que
eso, me limité a decir, bueno, si estoy bien, paso, claro, estoy acá, no me, obviamente, no pensaba, ay, me voy a casa, voy a tener hijos, claro, como que me parecía que no iba a pasar. ¿Qué te enojó más? ¿Qué es lo que te enojó más, digamos, la actitud de él por acción o por omisión o Laurita? En realidad yo no me enojé, eso es lo que aclaraba. Por eso digo, ¿por qué me echan? ¿Entendés? Estoy diciendo que no tengo problema con ella, que no tengo problema con él. Sí me dolió y sí es un bajón, porque obvio, es como estábamos todos ahí en el elenco y después es como, ah, al final ahora con ella, pero... Y la muestra no encima. Bueno, pero entendí, porque una tiene sentimiento. Claro, lo entendí y sufrí, me dolió y todo, pero no me enojé porque entiendo que si ocurrió, bueno, sean felices. Te querés matar en el momento, sí, pero ya sí está. Ya, ¿cómo es Nicolás Cabré en la intimidad? ¿Cómo te seduce? ¿Cómo? Ay, contame eso, me interesa eso. Ay, pero él es muy reservado. Porque ahora yo lo veo supuestamente enamorado. Ahora, no sé. Lo que sí puedo decir es que, bueno, que... Él es reservado, pero cuando se abre con alguien, digamos, no es... Es como encantador, lo que, ¿no? Claro, no es lo que muestra, es más simpático. ¿Es tan celoso como están diciendo que es? Puede ser, sí. ¿Con qué te celó? ¿Con qué lo viviste? No sé. No, pero puede ser que sea celoso, sí. ¿Cuánto pero hace que no tenés vínculo con él? ¿Un sí WhatsApp, un mensaje, un...? No, no hablé nunca, nunca más. Nunca más. Nunca cuando más. Vos te quedaste sin laburo, no te mandó un mensaje. No, nunca más hablé. Uy, gordo, te agarró, no. No, nunca sí más. ¿Lo ves nada enamorado de Laurita? Sí. Sí. ¿Lo ves sí enamorado? Creo que está porque bien. Llamó es la atención. La pareja. Sí, creo que está bien. Creo que a todos nos llamó la atención que en tan poco tiempo él aparezca blanqueando un romance, sí, hasta en algún momento también se sospechó, o creo que todavía se sospecha que esa relación por ahí está medio armada y que en realidad hay otra relación entre Laurita y otra persona. Cuando hablé con él, cuando fue que él me dijo lo que le estaba pasando, yo le creí y lo banqué, porque... ¿Qué te dijo que le estaba pasando? Me considero una persona coherente. Y, sí. Sí. ¿Qué te dijo que le estaba pasando? Que no se lo esperaba. Pero que bueno, que algo le había pasado y que bueno, que obviamente cuidaba sus palabras porque si no me iba, está bien, me iba a tirar mucho, o sea, me daba todo a entender. Aparte que él viste que es chamullerito. Sí, pero... ¿Te defraudó, Yasmín, Nicolás? No, no sé, qué sé yo. Tampoco me parece que hayas estado muerta de amor porque se te ve como alguien que curtió con alguien y al final no pasó nada más. Sí, sí estaba muy enganchada. ¿Estabas enamorada? Yo la vi muy enganchada. Te encantaba. Sí, bueno, pues pero a lo mejor tenía algo en sexo. Por eso, ¿cuál es el secreto oculto de Cabré? Precisamente por eso, si siento que él estaba bien y que le pasó eso, o sea, festejo ¿cuál es el amor, más allá que me vi perjudicada. ¿Qué lo hace, Yasmín, qué lo hace a Cabré el hombre irresistible, que caen todas rendidas? ¿Tiene un secreto oculto? No sé qué lo hace, la verdad. Pero digamos, para mí es un chico común. Para mí es un chico común. No es un chico común. ¿Común qué? Como un toro. Es común, pero digo, no es que hace algo distinto. Por ahí responde la... A la pregunta, a la canción de qué tendrá el petiso, no sé. ¿Qué es romántico? No necesariamente, puede serlo, pero no sé si... ¿Es obsesivo? ¿Ustedes salían? Sí. ¿Es obsesivo? Sí, es muy... ¿Celoso obsesivo? Ah, no, pero es obsesivo, decían, el sentido por ahí del orden y eso. Sí, es muy responsable. ¿A dónde iban? A comer hemos ido. Iban a comer y después se iban a alguna casa. Y última pregunta, ponele que Dios no lo permita, me tocó la izquierda. O que sí lo permita, ¿por qué no? No funciona con Laurita. ¿Te llama Cabré para volver a salir, volver? Ay, no creo. No creo que pase nada de todo eso. No te dio un no. No te dejo, Yasmín. No creo. No creo. Habría que hablar mucho. Habría que ver. No creo. Mirá cómo dejó la puerta abierta. No creo. Mira, yo te digo esto. En la cama, de 1 a 10... No. 9 se repite. Muy bien. O sea, no hay mucha con los duda. 9 que escasean. Por favor. Un 6. ¿Quién buscaba más, él o buscabas más vos? Epa. Bueno, no pregunto nada malo. ¿Quién era más buscador de la situación? Yo tampoco me quiero instalar como en esto de él. Sí, porque... un poco sí. No, yo si fuera por mí les quiero contar que estoy bien argentino, gracias a Dios. Eso, me pasó todo esto, me quedé sin trabajo. Y era como que de repente me di vuelta en algo que digo,
¿Cómo pero, llegué acá? Pero la buena es que estás con laburo. Sí. En Bien Argentino, que es un espectáculo hermoso. Nos vamos aparte. A Mar del Plata. Se van a Mar del Plata, bueno, sí. Buenísimo. Por eso, finalmente, el cambio te vino bien. No es que te vino mal, que era un poco lo que hablábamos. Ahora, digo, claro, no es verdad, ahora vas a tener te un nombre. Te echan de yugar. Digo, vos te haces conocida también con todo esto, Yasmín. Eso me dicen. Yo todavía no estoy pudiendo darme bien cuenta del beneficio. Yo no te cuestiono profesionalmente porque no te conozco. Sugar me encantó, pero la verdad es que empiezo a conocer tu nombre a raíz de que empezás a hablar de Nicolás. La verdad es esa. Como una gran mayoría, un porcentaje muy importante de gente que trabaja en el teatro. Por ahí ahora puede mostrar su talento a nivel con nombre y apellido. Está bien, pero tampoco me hace un poco de ruido esto de yo no quiero quedar pegada a esto de Cabré. Bueno, tampoco es que nunca dijiste yo de Cabré no hablo, porque también uno se puede plantar y decir yo no quiero hablar de este tema. Sí, lo podría haber hecho. Lo usaste y te sirvió, y no está mal, porque vos saliste con él. Es una relación que les ha servido a ambos. Vos me preguntás si yo me imaginaba que iba a pasar todo esto el día ese, te digo que no, claro, ni loca. Claro. O sea, no es que lo usé. Además, vos fuiste a bailar con muchas ganas, ensayaste, nunca pensaste que fuera de ahí cuando salías te ibas a quedar sin laburo en Sugar. No, nunca pensé que me iban a echar. Y porque eso aparte la obviedad, era como. Claro. Y eso iban a echar al siguiente, que cuento cosas que la gente de se ya sabe. Que... Claro. Bueno, yo no. Claro. ¿Das por hecho que laburita tuvo que ver con tu echada de Sugar? Para mí sí, ¿sí? Tuvo que ver. ¿La obvio. Responsable de que vos no estés en Sugar es Laura Fernández? Sí, al menos en una parte sí. ¿Y a quién o, al se menos, o sea, ya pedir, si podés hacer que no, si no haces que no me echen, también sos responsable. Porque nos, bueno, perdón, claro. Nosotros tenemos un audio de Anita Tomaselli que nos mandó diciendo que... Todo lo contrario. Todo lo contrario, que al contrario, que la producción a raíz de tu exposición mediática y todo lo que se generó usando el nombre de Sugar y el protagonista, decidieron correrte porque no quieren escándalo. Y que, ante el pedido de Laurita de que, por favor, decía porque esto Anita, la dejaba mal parada, te dejaran en el puesto... la producción, contra el pedido de Laurita, te echó. No, bueno, ya sé, pero yo no discuto la versión oficial. Pero ¿cuál es la obvia? No la crees, claro. Ni un poquito. No, yo pienso aparte, por atrás de claro, eso. Y aparte Laura dijo que se enteró por las redes sociales que le habían echado. No, cualquier persona que conozca a Laura sabe que un escándalo que involucra a dos de los tres protagonistas hace ruido en una producción como la de Jean Kelevich. Yo entiendo todo, y aparte entiendo una producción todo. Que cero es eso. Es cero eso. Sí, es cero eso. Una producción que hace una inversión enorme. Sí, sí. A mí en la reunión, porque me junté todo, tuve un resarcimiento, porque ya, si bien yo no había firmado, ya estaba todo recontra. Pero hubo un resarcimiento económico. Hubo un resarcimiento y todo en muy buenos términos. O sea, de hecho, ayer le escribí a Pablo Puigari en parte de RGB, le agradecí los buenos tratos, todo. Digo, lamento haber terminado, o sea, así, porque realmente sí, yo, porque vos yo sos no quería. De laburo también. Obvio, y RGB trae musicales increíbles y mi sueño es estar ahí, o sea, me encanta. Por ahí más adelante tenés una revancha. Ahora que te lo digo de buena onda, ahora que tenés un nombre y que por lo menos, más allá de tu talento, te van a conocer. No, de verdad, con cara y con nombre, por ahí más adelante tenés una revancha. Y no vuelvas con Cabré. Laurita empezó de asistente de Pepe Cibrián, mirá. De verdad. Sí, te acuerdo. Claro. Bueno, mirá, así que chicos, en la Mar de Plata voy a estar en Bien Argentino. En Juan Alzúa, ¿no? Producción Juan Alzúa, dirección de Ángel Carabajal, está Flor de la B, Miguel Ángel Cheruti, no, porque hay dos elencos. Hay uno que está acá. Que se queda acá. Claro. Claro. Y otro en que va a salir en el Mar de Plata. Sí, vamos a ir a la Grosa, Yasmín Grosa. Ay, va cantando con Gabus Sandivara, que me encanta. Estoy muy chocha. Sabe que va. Que sí, sí. Estoy bueno, muy gracias. Gracias, bueno, Yasmín. Chicos, gracias. Un placer. A ustedes. Que te vaya bien y que sea una buena temporada. Que venga. Que venga mucho trabajo. Nos vamos a un corte muy chiquitito. Nos vamos a quedar chumbeando con Yasmín en el corte. Te lo digo así nomás. Ya volvemos enseguida. Bueno, tenemos el G20, llegó el señor Rulicki. Bienvenido, Sergio, ¿cómo le va? Bravo. Vamos a estar analizando todos los gestos, las cositas de toda la gente que vino al G20, pero antes vamos a ver cuánto más o menos salió. Un numerito. Es como organizar un buen casamiento un poquito más caro. Y mira, el cumpleaños de Joaco, el próximo, te va a costar también. Así que el G20 es un evento que se viene preparando hace más de un año y medio. Ahí tenemos una placa con los gastos más curiosos. ¿Sí? Porque, a ver, hay algunos salones especiales en Costa Salguero, que en el evento que se está realizando ya en el día de hoy, porque van a haber retiros de los mandatarios para tener reuniones a esas horas y hubo que equipar esos salones. Entonces, claro, esos salones, son salones vacíos enormes. Por ejemplo, aparte, tenés 10 sillones reclinables de 37.002 pesos
cada uno. Mirá vos. 20 mesas ratonas de 11.260 pesos cada una. No se alquilan las mesas ratonas para eventos. ¿Alquilar? ¿Qué van a hacer? Bueno, alquilame las blancas. ¿Viste los puffs blancos que van hay a tener lados? En qué usarlos igual. 12 arreglos con flores de estación, 91.540. Che, un poco caro los arreglos. Sí. Las flores eran son lindas. Bueno, pero 90 mil pesos en los arreglos de flores. ¡Viva! 9 mil pesos el arreglo de flores. Yo te digo, si es que si las compraron por mi barrio, más o menos canastas, ese es el precio. Con productos para higiene personal. 313.400 pesos. Eso es papel higiénico y sopo, ¿no? Esa es la canasta. Papel higiénico doble de 80 metros. Claro. Ojo con los dibujitos. Sí. Parlantes, usa mucho hisopo, dicen. Parlantes para 500 metros cuadrados, 21.216 pesos. Estos son los gastos más curiosos, particulares de un evento que cuesta más de 1.000 millones de pesos y que se viene organizando hace mucho tiempo. Tenemos los regalos que están organizando para entregar a los mandatarios y a sus mujeres. También es un evento que deja plata porque los hoteles y todo lo que se consume y los posibles negocios. ¿No? Más de 220 millones están ingresando en hotelería y restaurantes. ¿Cada comitiva paga su estadía o lo paga el Estado? Depende. Hay cosas que paga el Estado y hay cosas que paga cada comitiva. Pero hay un informe presentado que tiene que ver con cómo se va a mover la economía en hotelería y gastronomía. En este fin de semana hay un ingreso estimado de 230 millones, 200 para hotelería y 30 para gastronomía, que tiene que ver con este evento en particular. Digo, pues no podemos hablar únicamente de lo que cuesta. Pero los regalos tenemos para los líderes del G20. Hay que darle un souvenir a esta gente cuando se va, ¿no? Claro. 40 chalinas de alpaca. Mira, me gusta. Para los hombres. Está bien, es bien típico. Ojo, porque meses de elaboración llevan estas chalinas. Mucho laburo, Se venden a 60 mil pesos la chalina, así que ahí tenés. 60 lucas. ¿Pero qué le dan de comer a la vicuña? No, son chalinas artesanales. Y meses y meses cada chalina. 40 chalinas de 60 mil pesos. Ahí ya tenés más de 20 mil pesos. 60 lucas, ¿a 60 cuánto la chalina? No, déjame de joder. La las pulseras para las mujeres son pulseras de plata hermosas, representan lo mejor de la platería argentina. Es un regalo ideado por Juliana Aguada con el artista Ignacio Bárcena. Está es el regalo para las mujeres. Ambos regalos están muy bien. Bueno, una comparativa de estos 112 millones de dólares que está circulando en el día de hoy, que es qué podría haber hecho el gobierno si no gastaba lo que gastó en el G20. Por ejemplo, se podrían construir 4 hospitales de alta complejidad, 44 escuelas públicas, bueno, un montón de cosas. Bueno, claramente es muchísima plata. Lo que pasa es que son cosas distintas, ¿no? Digo, es un evento mundial que hay que requiere de ciertos gastos. Y bueno, pero también habla de lo que para este gobierno es inversión y gasto. Claro, ¿no? claro. Por ahí a largo plazo. ¿En qué deciden gastarla? Bueno, hoy cuando hablaba Mauricio Macri en la apertura del G20, hablaba del reconocimiento y la confianza de los líderes del mundo. Estaba muy contento, Mauricio. En este momento, hacer este evento en la Argentina. Así que digo, la mirada del gobierno sobre realizar el G20 en la Argentina es absoluta. Positiva en el momento actual y hacia el futuro. Bueno, Dios quiera que así sea. Bueno, vamos a ir con algunos gestos, porque el primero que recibió fue a Trump, madrugón, se pegó, no debe dormir nada, debe ser un rompe. Llegó tarde Trump, llegó media hora tarde, no se hace, señor. Era muy temprano igual. Era muy temprano. Igual yo ya estaba haciendo radio hace una hora, así que no se venga a ser laburante, Trump. ¿Viste? A ver, ¿cómo se saludaron, Sergio? Fue muy interesante verlos. Ellos son como amigotes igual, porque ellos habían tenido negocios. Ahora, ponele. No, pero ellos tuvieron negocios antes, se conocen de hace muchísimo tiempo. Sí. ¿Cómo está bien el saludo? Ah, perdón, lo estábamos viendo ya, estaba viendo la otra pantalla. Bueno, Trump tiene un estilo de dar la mano donde te lleva para él. Te da la mano y te trae para él. Te lleva a su equipo, te quiere en su equipo. O sea, que trabajes para él. Yo domino. Bien. Yo domino, o sea, eso es dominante, totalmente. Poder. ¿Saben quién más hacía eso? No. ¿Quién? Nuestro Carlito. ¿Me traía? Sí, parte del estilo de Carlos Menem era tirarte para él. Ahora, te daba la mano y te traía. Te tira, pero en la imagen pero también no después, te roba. Macri le palmea la espalda. Sí, con cierta timidez. Tampoco se anima a darle
unas palmadas importantes. ¿Se acuerdan cuando Néstor Kirchner le palmeó la rodilla a George Bush? Sí, sí. Bueno, sí, tenés razón. Es el orgullo la rodilla, ¿no? A ver, tenés que tener una relación bastante cercana para palmearle la rodilla a alguien. Pero bueno, volviendo a lo que te dijo Tati. Era transgredir el poder del otro. Pero Kirchner tenía una cosa más relajada. Rompía el protocolo también, todo el palabras que detesto, protocolo, lo rompía todo el tiempo. Exactamente. Bueno, romper el protocolo es algo que también, por ejemplo, hizo Michelle Obama cuando abrazó a la reina. ¿Se acuerdan? Que no se la podía tocar y ella la abrazó. Sí. Bueno, ahí está la diferencia de ir hacia el contacto con total seguridad o tener ciertas dudas si uno puede o no tocar a otro. Pero perdón, Sergio, volviendo a lo que te dijo Tati, la palmada de Macri después del apretón de mano y de la llevada de Trump con Macri hacia su lugar, ¿no? Sí. ¿Cómo se lee eso? ¿Qué lectura hacemos de esa palmada final de Macri? Bueno, todo el ambiente que hubo en esa conversación que tuvieron o en lo que dijeron hacia el público remarcaba el hecho de que son viejos conocidos, amigos, cuasi amigos. Mm. Esa es la impresión que quisieron transmitir. Perdón, ahora, pero la palmadita no es de falso. A mí cuando no vos le palmeas a alguien la espalda... Yo te digo una cosa, en el pasado no fueron tan amigos. Claro, dicen, por eso. Porque la realidad lo es del que... secuestro y todo. No por secuestro. Esta parte. No, Trump por un negocio inmobiliario. Trump le boicoteó unos terrenos que ellos tenían en Lincoln West en Nueva York, si no me equivoco, y ahí no quedaron tan amigos. Bien, lo de la palmada es una cuestión de doble filo. El doctor Peter Collett, que es la máxima autoridad, es un inglés, un psicólogo inglés, en el lenguaje no verbal de los políticos, marca algo que es muy interesante, y es que la palmada es ambigua. La palmada, por un lado, puede tomarse como un gesto amistoso, pero también es una indicación de que el saludo no dure mucho, porque es una señal de corte. De despachándolo. ¿Quién fue el dominante? ¿Quién gana ese encuentro? Bueno, Trump es definitivamente, en todo su estilo, manifiesta una dominancia agresiva mucho menos sutil que la del presidente Macri, quien también un dominante agresivo. Sí. Macri estaba exultante. ¿No? Macri, como vos dijiste, Macri se siente... Bailaba en una pata. Entorno se siente fantástico. Y hizo un gesto, como vemos ahí, la ojiva, que es unir levemente la punta de los dedos. Sí. Es un mudra, es parte del yoga de las manos que se practica en la India. Es excelente, se utiliza mucho en televisión, los presentadores. Sí, es verdad. Vos lo estás haciendo ahora. Los periodistas lo usan mucho. Lo usan mucho. ¿Por qué? Porque es un acto, que te cela. Perdón. El señor Burns de los cientos también. Pero el señor Burns, perdóname, lo hace hacia arriba. Hacia arriba. Qué diferente. Tenés tres posiciones. La ojiva media, la ojiva hacia abajo y la ojiva hacia arriba. Sí. La ojiva hacia abajo es más receptiva. La ojiva media es más de paridad. Y la ojiva hacia arriba es más de superioridad. Mira vos. Ahora, Trump tiene un lenguaje corporal bastante menos evidente de lo que parece. Sí. No es tan lineal, no es tan directo. Así como tiene actos de dominancia agresiva, muchas veces te ofrece la mano con la palma hacia arriba, lo cual es un acto de sumisión / servicialidad. Mirá. No es tan lineal, es más complejo. Y de hecho tiene muchos gestos femeninos. Si vos te das cuenta cómo usa la mano, ¿se dieron cuenta que hace así con la mano o hace así? Son formas de gestualidad que están más relacionadas con el lenguaje no verbal o con el estilo de ejecución de un gesto de las mujeres que de alguien que es un macho dominante agresivo. Es curioso, pero no tanto si uno considera que la figura más importante en su familia, ¿quién fue? Su mamá. No, la abuela paterna. De ahí se por ahí le quedaron algunos gestos. Perdóname, Luis. El color de pelo. Perdóname, Sergio, porque tengo que ir con Luis Gasulla, que tenemos un móvil ahí en vivo desde el Colón, que están esperando los presidentes, que en un ratito se van a acercar ahí al gran Teatro Colón. Luis, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Hola, Maju. Sí, acá va a ser el centro donde todo va a ocurrir, el centro del mundo, donde van a estar todos
los principales mandatarios del mundo. Esto va a ser a las 18:30 horas. Recién vimos pasar la caravana con el titular, el presidente de la India, con su caravana atravesando una 9 de julio desierta, como nunca la has visto. Lo vemos detrás del vallado al Teatro Colón, esperando por el show Argentum. 84 bailarines, 75 músicos, va a estar Julio Boca, van a estar los principales mandatarios y después se va a realizar la cena de lujo, digamos, donde empieza a terminar el G20. Están invitados también los expresidentes de la Argentina, va a estar presente Fernando de la Rúa con su esposa, va a estar Carlos Saúl Menem, no así Cristina Fernández de Kirchner, ni tampoco Eduardo Duhalde, que se está recuperando de una operación en su columna. También le invitaron a Isabelita, pero tengo entendido que tampoco va a estar en el Teatro Colón. Mira, pero, y no, mira, Estela loco, Martínez que de Perón, invitado. La viuda sí, de Perón. Sí, mira vos. Está bien, o sea que discúlpame. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál ¿Por qué sería, Isabelita? Porque digo, se los invita a todos, a todos los expresidentes. Invitaron a todos los expresidentes. Duhalde se disculpó por la operación que vivió y por eso no asiste. Fernando de la Rúa asiste. Carlos Menem asiste. Cristina Fernández de Kirchner no confirmó. Obvio, ¿no? Pero bueno, en esa línea también estaba. ¿Y Rodríguez Sano debería haber ido? Isabel Perón. ¿El Adolfo? Pero duró tampoco. Bueno, que no sé si llegan a escucharlo. ¿Llegan a escucharlo? Igual que Puerta, fue por un rato. No sé, hace lo que quiera. Dijo, bueno, no lo invito, dijo uno. Bueno, está. Luis, ¿cómo es el clima? Mucha tranquilidad, ¿no? En la calle. Por no decir nada. Muchísima tranquilidad. Es una ciudad de Buenos Aires absolutamente desierta. Solo turistas, solo personas. ¿Están recorriendo Buenos Aires? ¿Qué? Sí, señor. ¿Son turistas? Sí. ¿De dónde vinieron? Brasil. Ah, son brasileños. Sí. ¿Vinieron de vacaciones o vinieron para el G20? De vacaciones nada más, para conocer y disfrutar un poco de la ciudad, pero está todo cerrado. Y justo elegiste el G20. Hasta el domingo, ¿no? Hasta el domingo, está todo cerrado. Pero, ¿y qué te parece la ciudad de Buenos Aires? Bueno, perdóname, me voy. ¿Es tu novia? No. Ah, ¿cómo? ¿También de Brasil? Sí, soy de Brasil también. ¿Y qué te parece la ciudad de Buenos Aires? Está completamente parada, no hay lo que hacer, todos los puntos turísticos están cerrados. ¿Qué te parecen los argentinos? Vamos a lo importante. Guarda. Perdón. ¿Qué te parecen los argentinos, los chicos? ¿En qué sentido? En el sentido intelectual. No tengo. Interesantes. Opinar, ¿sabías que se iba a realizar el G20? No, no sabía. Ha leído en la internet y cuando llegué acá es que no sabía que sería algo tan grande así. Sorprendida. Bueno, gracias. Los turistas, los únicos que encontramos en la 9 de julio, turistas, ¿algún comercio abierto? A ver. Luis, pero hablar del G20. ¿Están abiertos? Claro, porque... Es el único comercio que logré encontrar abierto. Las ventas hoy complicadas. No, muerto, completamente muerto. No. ¿El G20 para vos qué significa? Sí, más de lo mismo. No significa mucho para mí. No representa casi nada. ¿Vos creés que del otro lado, en el Teatro Colón, se va a definir el futuro del mundo? El futuro del mundo, sí. Se están repartiendo los mercados económicos, los mercados. Se están definiendo los mercados, pero dentro de eso estamos incluidos nosotros. Bueno, hoy, gracias, Hoy las ventas cayeron, se derrumbaron, no hubo nada, claro, acá en la 9 de julio. Calle. Obviamente, estamos a 100 metros del Teatro Colón, Maju. Perfecto. Bueno, gracias, Luis. En cualquier momentito volvemos con vos. Muchas gracias, Luis. Beso enorme. Vamos con nuestro compañero Luis Grimaldi de Tele9. Luis, ¿nos escuchás? ¿Estás por ahí? Todos Luises. Que está, sí, perfecto. Bueno, en la contramarcha. Perfecto, estamos en... Sí, perfecto, Maju, te escucho. Estamos a pocos metros de la Avenida San Juan. En el final de la marcha vamos a acercarnos un poquito para mostrarte quiénes son los referentes. Solamente a modo de muestreo está Luis D'Elía. Vemos ahí a Hugo Yasky también. Esta es la última columna de cientos de miles de manifestantes que han pasado por este lugar. Son las personas que están manifestándose, obviamente, en contra del G20. Y me tomo la licencia, dado que tu programa... es distinto, que tiene o columna de opinión. Obvio. ¿Dónde estará la verdad, Maju? Porque en realidad uno escuchaba ayer a Marcos Peña diciendo que era
una gran oportunidad de negocios para el mundo. Y uno habla con los referentes de acá y te dicen que es más sometimiento y que los que están acá son las personas que vienen a vender armas y a hacer negocios para aplastar más a la población y tener más de la riqueza mundial. ¿Será que la verdad está en el medio, Maju? Lo dejo como una pregunta, ¿no? Es probable. Sí, bueno, es que depende de donde uno vaya y donde uno se pare, es la respuesta que uno va a encontrar también. Totalmente. Bueno, Luis... te decía que es muy complejo encontrar una... En la República Argentina encontrar una posición de encuentro, ¿no? Medio, es claro. Todo desencuentro todo el tiempo, antagonismo, y esto forma, claro, no hay un equilibrio. En realidad, acá pasaron cientos de miles de personas que están absolutamente indignadas con el G20. Y vos, ayer estábamos en el centro de medios internacionales y estaban con otra posición los referentes nacionales diciendo que es una gran oportunidad al mundo. A mí me encantaría lograr esa posición intermedia y espero que la podamos encontrar alguna vez. Ojalá. Luis, ¿sigue todo tranquilo? ¿Hubo más detenidos? ¿Cómo se vive el clima ahí? No, acá hay un clima de absoluta tranquilidad y yo creo que estamos en condiciones de afirmar que es la marcha más importante de los últimos tiempos. Esto lo vamos a notar cuando se encuentren todos en el Congreso. Son todos partidos políticos identificados, no hay palos, no hay gente hasta ahora que hayamos visto nada que podamos decir es una digresión a las normas. Está bien. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Gracias por estar hoy con nosotros. Un placer, Luis. Gracias, igualmente. Un beso enorme, obviamente, Luis Grimaldi, compañero periodista de canal de Telenueve, que lo vamos a ver en un ratito con toda la información. Bueno, ojalá que siga tranquilo todo. Sergio, sí. ¿Tenemos más imágenes para preguntarle a Sergio? Sí. A ver, ¿tenemos más imágenes? Sí. Bien. El saludo con los presidentes. Sí, en el saludo con los presidentes pasaron varias cosas interesantes. ¿Quiénes fueron los únicos que Macri abrazó? ¿A quiénes? A Macron. Macron. Después del desplante en el aeropuerto. Tenía que compensar. Pero a mí se me acerca a Macron, no solo lo abrazo, me lo chapo, lo tiro al piso, le hago un hijo, todo. Está más fuerte que... Bueno. Disculpa, me fui de tema. Mermelada de ajo. Ay, qué fuerte. Me dejó la canadiense. Y también a Peña Nieto, al presidente de México, que está de salida. Pero a Temer no le dio ni cinco de bola. Lo que pasa es que el otro es de Temer, así que... Es muy interesante ver con quién estuvo mayor interacción. ¿Cómo fue la interacción con el príncipe? También tuvo una interacción interesante y a mí me parece que es central y que está empezando a estar en el centro de la escena, que es la India. ¿Es primer ministro o presidente de la India? No lo sé. El jefe de Estado de la India. También tuvo una interacción como más personal, hubo un intercambio más relajada. Lo cual me parece excelente, porque la India quizás supere a China. Ahora, Sergio, los dos que mencionaste son los dos más jóvenes. Sí. El de México. Claro, eso quiere decir. Es el primer ministro. Primer ministro de la India, ahí está. Sí, y déjame agregar que va a haber un problema ya, porque internacionalmente hay un escándalo por una placa que sacó Crónica cuando arribaba el primer ministro indio. Una placa en donde se ve el avión con una imagen de Apu de los Simpsons. Llegó Apu, bueno, entonces hay malestar. Periodistas internacionales están hablando del racismo de los medios argentinos. Un dato de color, justamente este primer mandatario de India es el único vegano de todos los presidentes y el único con menú especial para cada una de las comidas de los banquetes programados. Con el que más cómodo con el que más cómodo lo viste a Macri, ¿es con Trump? No, bueno, con Trump es posible estar cómodo. Les voy a contar algo acerca del lenguaje corporal de Trump. Trump tiene una expresión facial muy particular y es que siempre está con el labio inferior hacia afuera. Y el mentón elevado.
Te pucherea, sí, tal cual. Y el puchero está relacionado con la tristeza, pero en este caso no es tristeza. No. En el caso de Trump es decepción. A Trump todos los decepcionan. Vos me estás decepcionando. Nadie está al nivel que tiene que estar. Y si no le gustó lo del traductor y lo lanzó al diablo en el medio. Exactamente. Digo, pero ojo, sí, ojo que nuestro presidente también tiene algo del mismo orden. Mira, lo ha manejado mucho mejor en los últimos años, pero si uno ve videos de él años atrás, uno veía que constantemente tenía... Vamos a ver cómo se portan hoy en el colón. Sí, se van a portar bien. Bueno, Sergio, perdón, me quedo sin tiempo. Gracias. Gracias. Pero podemos, la semana que viene nos podemos juntar para ver cuál fue el resultado, ¿viste? Que para analizar al lío. Yo quiero analizar al lío. No, y quiero que nos cuente un día de nosotros, a ver cómo es. Claro. Lo podemos coordinar. Si se anima. Sí, re. Gracias, Sergio. Un placer, como siempre. Un placer. Bueno, nosotros los dejamos con nuestros amigos de Hay Que Ver. Gracias, Carlita. Qué linda. Te quiero, gracias. Un placer. Un placer tenerte acá. Un placer. Ahora le voy a dar de mamar. ¡La nodriza! ¡La nodriza! Dale, despedite que nos marcha. Una barbaridad. Nos dejamos con nuestros amigos de Hay Que Ver y en todo el canal Tele9, que tiene toda la información en directo, en vivo, en directo del G20. Que tengan un hermoso fin de semana, que todo transcurra en paz, que este país de una vez por todas tenga muchísima paz. Buen fin de semana. Chao, mi amor. Chao. Chao, Carlos.